Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la masculinidad, ese término que abarca características, actitudes y comportamientos típicamente asociados a los hombres, está en constante evolución. Pero aquí hay algo importante que debemos recordar. Su definición no es universal y puede variar según las culturas y contextos en los que nos encontremos. No hay una única forma correcta de expresarla. Así que prepárate para sumergirte en un mundo de posibilidades. Históricamente, se ha vinculado la masculinidad con atributos como la fuerza física, la agresividad, la competitividad, la independencia, la autosuficiencia y la dominación. Se nos ha inculcado la importancia de los roles de género tradicionales, donde los hombres deben ser proveedores económicos y ejercer un liderazgo dominante en las relaciones personales y laborales. Sin embargo, en la actualidad estamos experimentando un cambio de paradigma. Cada vez más, se reconoce que la masculinidad puede adoptar múltiples formas y ser mucho más flexible. La empatía, la vulnerabilidad emocional, la colaboración, el cuidado de los demás y el respeto por las diferencias de género son ahora características que también se valoran en la expresión de la masculinidad. A continuación, te compartiremos algunos ejemplos que te inspirarán. Pero antes, no olvides visitar estilocracia.com para obtener más datos y consejos. 1. Emociones. En este mundo en constante interconexión y globalización, las habilidades blandas se han vuelto vitales tanto en el ámbito laboral como en nuestras relaciones sociales. Ahora, más que nunca, se valora la capacidad de expresar nuestras emociones y comunicarnos de manera afectiva. Este cambio de paradigma ha llevado a muchos hombres a cuestionar el modelo tradicional de masculinidad, que pone énfasis en la fuerza física y la dominación. En su lugar, busca nuevas formas de relacionarse y resolver conflictos que involucran la empatía y la vulnerabilidad emocional. En Estilocracia, entendemos que las emociones son un componente clave en la construcción de nuestro estilo personal. Descubriremos juntos cómo abrazar estas habilidades emocionales y comunicativas, y cómo incorporarlas en nuestra forma de vestir, de hablar y de interactuar con el mundo que nos rodea. Prepárate para un viaje emocionante hacia una masculinidad más auténtica y plena. 2. Tendencias de moda. Una de las razones clave detrás de este cambio es la creciente demanda de opciones de vestimenta que se adapten a las diversas identidades de género y a las preferencias individuales. En este emocionante panorama de la moda, las fronteras entre lo masculino y lo femenino se desdibujan, y la diversificación se convierte en la regla. ¿Por qué conformarse con las restricciones del pasado cuando podemos abrazar la libertad de elección en nuestro estilo? Es importante destacar que muchas personas están desafiando los roles de género tradicionales y buscando formas más auténticas y flexibles de expresarse. La moda y la vestimenta se han convertido en poderosas herramientas para transmitir nuestra propia identidad y personalidad, sin importar el género. 3. Redes sociales. En este vasto y conectado espacio virtual, las conversaciones y reflexiones sobre los roles de género están cobrando fuerza, desafiando las expectativas tradicionales y abriendo puertas a nuevas formas de ser hombre.
Una de las maravillas de las redes sociales es su capacidad para presentarnos una amplia gama de modelos de masculinidad, alejados de los estereotipos convencionales. Estos modelos más flexibles y equitativos nos muestran que la masculinidad no tiene una única forma correcta. Sin embargo, también debemos reconocer que las redes sociales pueden ejercer una influencia poderosa en la construcción de un modelo idealizado de masculinidad. En este mundo digital, se enfatizan características como la apariencia física, la fuerza, el éxito financiero y el dominio sobre los demás. Esta expresión constante puede hacer que algunos hombres se sientan atrapados, tratando de alcanzar estas expectativas irreales y, a su vez, experimentando una sensación de pérdida de su propia masculinidad si no las cumplen. 4. Cambio en los roles. Los hombres de hoy en día tienen a su alcance una amplia gama de roles y trabajos, rompiendo las cadenas de la tradicional expectativa de ser el único proveedor económico en la familia. Ya no hay límites para explorar y expresar tu identidad de género de manera auténtica y plena. Este nuevo panorama de posibilidades ha abierto las puertas a una mayor flexibilidad en la expresión de la masculinidad. Ahora, los hombres tienen la libertad de ser quienes realmente desean ser, sin restricciones impuestas por estereotipos obsoletos. Sin embargo, es importante reconocer que este camino hacia la autenticidad puede generar inseguridades e incomodidades en algunos hombres. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.